y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, enviaré unos saludos a las personas que comentaron los videos anteriores, así que un saludo a José Antonio Ponce Luna, Max Betancourt, Ever Flores, Juan de Dios López, Ángelo 7, Hugo Herrera y Edson de LR9 de León Ríos. Saludos a todos y gracias por sus comentarios. Y bueno, empecemos con la noticia. Todavía no hay definiciones sobre la reanudación del fútbol mexicano, pero los clubes comienzan a diagramar sus plantillas de cara a la apertura 2020 en un mercado de pases que no tendría tanto movimiento como los habituales. Santos Laguna es consciente que puede perder a uno de sus mejores hombres, Brian Lozano. Desde el club lagunero han asegurado que si llega una oferta con una buena suma de dinero, el uruguayo podría emigrar en el próximo periodo de transferencias. Tal es la situación alarmante de perder a su figura en el corto plazo. La directiva tendría en mente dos nombres que han sonado hace 6 meses en los pasillos del Estadio Corona, Washington Corozco y Manuel Balda. ¿Cómo son sus situaciones contractuales? El extremo izquierdo tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2023 y su opción de compra sería de $700,000. Por su parte, el delantero perteneciente a Atlas mantiene su vínculo hasta junio del 2022 con una cláusula de $800,000. Cabe resaltar que Corozco disputó 3 partidos con su equipo en la Liga Peruana, mientras que Manuel Balda ha participado de tan solo un duelo de la Liga MX con el club de Guadalajara. ¿Y tú qué opinas? ¿A quién te gustaría para reemplazar a Brian Lozano, Washington Corozco o Manuel Balda? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.